Hey, ¿qué dicen, gente de YouTube? ¿Cómo están? Nos encontramos de nuevo en Sons the Forest. Y pues nada, amigos, banda querida, nos quedamos justo aquí. Y había recordar que habíamos hecho un refugio en una zona por ahí en medio, en una islita, pero como que no me convenía, así que me traje a Kelvin por otro lado, por otro rumbo. Y pues me acerqué a este punto de acá que ahorita vamos a explorar, que está parpadeando. Y dije, vamos a hacer la base justo aquí. Bueno. Ya no le demos tanta vuelta al asunto y vamos a proceder a ver qué es lo que tenemos, amigo. Yo estoy ciego, yo no sé por qué tengo que prender la luz. Vale, entonces dije, voy a hacer por aquí una fortaleza, o sea, una fortaleza, no una casita. Tengo ciertos árboles, ahora simplemente falta buscar una posición. Entonces, este árbol de acá, me agrada este árbol de acá. Vamos a quitar esto. Y en este árbol es donde voy a hacer mi casa por hoy. Vale, Kelvin. Voy a ocupar mucho de tus servicios ahora. Y necesito que consigas. Ok, al parecer es una señora cueva. Que pues vamos a entrar, vamos a darle. Vamos a proceder a ver a entrar qué es lo que, qué es lo que nos hay aquí. Qué es lo que nos encontramos. Igual y con suerte nos encontramos cositas, amigo. Ok. Vale. Parece como un tipo de habitación. Y hay una luz blanca. Vale, hay cosas. Bueno, ganchos y cosas así. ¿Esos qué? ¿Qué es esto? Paralelo universal. ¿What? No tengo ni idea, amigo. No tengo ni idea de qué es esto, amigo. Cabeza. Pierna. Ciertos puntos, ¿no? Esta fue la tía que. Oh, tío, que nos pegó. Seguridad. Yan Yu Shan, un pinche chino nos reventó. ¿Y esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? Es una impresora 3D, ¿no? Ahí dice 3D imprim. ¿Y qué imprime? Flechas. Puta, flechas. Uy, acá también hay. ¿What? Una camita para dormir. Vale, cinta, me sirve. Vale. Vale, vamos a ver. Uf, me sirve, pero el único problema es que no tengo ni un arco, amigo. No tengo nada. No tengo ni un solo arco. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. Uf, amigo. Hola. Buenas tardes. Holísima. Hola. Un reloj. Unas camitas. Billete. Vale. No podemos entrar como siempre. Necesitamos una pinche tarjeta. Que pues ya la buscaremos conforme vaya pasando el tiempo. Igual siento que no alumbra mucho el encendedor. Igual que esperabas. Estaría bien hacer una antorcha. Pero ¿saben qué pasa? A ver esto. ¿Y esto no se rompe? Esto no se rompe. Se rompe todo lo demás menos eso. Vale, tomemos estas flechas. Vamos a rezar a ver cómo le va a Kelvin allá afuera. Ok, Kelvin ya le dio en la torre a nuestras cosas. Ya le dio la torre al árbol. Pero bueno, estoy pensando. Y pues igual. Igual no pasa nada, ¿no? Igual podemos ponerlo acá por mientras. En lo que igual encontramos una soga. Y tal vez Kelvin pues respete esto, ¿no? Viendo justo aquí hacia el lago. A ver. Vale. Sí, viendo justo aquí hacia el lago. Amigo. Uf, ¿qué fue ese ruido? Escuché cosas. Hola. Hola, amigos. No quiero problemas, ¿eh? Hola, sí, soy buena gente. Uy, amigo, ya están empezando a llegar tan temprano estos bichos. Bueno, vamos a ir poniéndole tronco, por mientras ya saben cómo funciona esto. A ver, me intentó pegar el men. No, no me está pegando. Simplemente están así. Bueno, no, no les voy a hacer nada. Ese se tropezó. Ese se tropezó. Ese se tropezó solo, yo no le hice nada. Supongo que si no les pego no me harán nada. No quiero llegar a creer eso. Vale, ahí andan como locas. Bueno, prioridad de hoy, tratar de medio hacer el refugio y sobre todo también intentar movernos a un cierto punto, banda. Uy, 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 ¿cómo? Se trepan a los árboles, amigo. Kelvin, no seas cobarde, amigo. Sigue talando, sigue talando. No nos están pegando, solo viene. Uf, tira una piedra, ¿eh? Ahora sí, ya se puso en modo hostil el men. Uf, no sé, bebé, ¿cómo corre este? A ver, amigo. No sé qué estás pensando, pero estás en muy, muy mala posición aquí en venir a atacarme así como sigue.
Uy, más vayas que agarrarse a lo loco. Vale, Kelvin. Sigue lo que estás haciendo tú, va. Yo voy a tratar de ir. Bueno, ya tengo un punto morado. Y con suerte en el transcurso yendo para allá encontramos alguna cuerda o algo. Vale, este viene a estar loco. Igual son. Ya va a anochecer. No, no me convendría. Vamos a pegarles a estos vatos ya. Está pasando mucho de la raya. Y del tiro. Uf, amigo. Y del tiro voy a aprovechar a hacer lo que hacemos en todos los de son de forest. Bueno, en los forest, igual. Que lo que hacíamos era hacer esto. Como buen jugador de The Forest, lo debemos de saber. Vamos a poner esto acá. Vale, me gusta la dinámica. Al menos en el The Forest principal, solo ponías cómo craftearlo. Le te daba la opción de craftearlo y ya lo crafteabas. Aquí no, aquí hay como que una dinámica un poco más distinta, ¿no? Tienes que poner las cosas parte por parte. Uf, acá hay todavía otro. A ver, tú también te quieres quemar. Que lo queme, dice. Que lo queme, dice el men. Vale, pegamos. Uf, la lanza, ¿eh? No ensucies el mar, no ensucies el agua, compa. Vale, no sea cochino. Sí, Kelvin, Kelvin, ya lo maté y te tiras ahí. Oye, sigue recogiendo tronco, men. Síguelo. Vamos a tratar de sacarle hueso a esta banda para hacer, pues, armadura de hueso. Supongo que debe ser igual. Ok, ya brotaron los huesos, banda. Ya vi que ya brotaron. Vale, me gustaría aprender. A ver, uf, ya no puedo agarrar más. Me gustaría aprender el hecho. Vale. ¿Cómo se hace? Si voy a poner un hueso y con eso me va a aparecer. Cuatro huesos, soga. Uf, amigo, estamos mal. Bueno, al menos tenemos el hueso, ¿ok? Pero sí estamos mal. Por acá habrán peces o algo, amigo. Necesitaría un pescado o algo. Míralo. Parece que lo convoqué. Vamos a ver si podemos calar otro. Por aquí cerquita. Estaría bien ubicar otro. ¿Qué fue ese ruido? ¿Cómo? Vale, creo que eran otro tipo de caníbales o no sé. Vamos a poner estos pescados. Vamos a hacer lo que se cocinen todos. Y después de que ya estén cocinados, nos vamos a quedar aquí. Vamos a echar una siesta. Creo que ya los maté a todos. Igual que Alvin ya se puso a chambear. Con que nos deje ahí todo el tronco, con eso me basta. Porque todo este lado de por acá, esto, todo esto de acá, en esta casa, lo vamos a rodear. Obviamente, todos estos árboles caerán. Esa piedra, pues que se queda ahí. Pero esto caerá y esto lo vamos a rodear. Obviamente, pues la entrada. Pues, bueno, igual. Igual y no hacemos entrada, ¿eh? Solo ponemos algo igual que subamos con soga. Igual no sé cuánto vaya a aguantar una estructura. Pero bueno, ya lo veremos. ¿Vale? Esto me dice que ya está. Y agua, pues tenemos aquí, banda. Ve. Está re bien. Yo creo que ya podemos dormir. Vamos a echarnos una dormida antes de que se nos acerquen más bichos, más caníbales. Y ya por la mañana lo aprovecharemos bien. Uf, amigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Tengo sed y tengo hambre, dice. Pero ¿por qué no pude? ¿Por qué no pude dormir? O sí dormí y ya amaneció y es súper temprano. Bueno, vamos a tomar agüita. Ah, sí. Son exactamente las 6 de la mañana, amigo. Uf, qué miedo me dio. Bueno, vamos a comer un pescadito. Que porque está cocinado y se sigue moviendo el men. No lo sabemos. Así creo que los de The Forest consideran que un pez cocinado todavía se puede llegar a mover, pero bueno, no lo sé. Y ahora lo que vamos a hacer, banda, es dejar a Kelvin aquí, por supuesto. Y nosotros vamos a ir a un punto morado. Vamos a ir a este que está acá, el de más cercano. Total, ya tenemos marcada la casa aquí. Pero antes de eso, voy a darme una vuelta por aquí. A ver si encuentro algo más. Mira, Kelvin ya está dando las nalgas ahí, mira. Kelvin. Kelvin, quiero que te quedes aquí, amigo. Quédate aquí, porfa. Yo soy el que me voy a ir. Tú quédate aquí, no hagas locuras. Bueno, para allá hay. ¿Qué es eso? Una piedra. Vale, mira, hay cosas. Granadas, amigo. C4, amigo. Munición. Bueno, igual. Bueno, vamos a movernos ya. Vamos a lanzar para allá. Llevamos comida, vamos full de salud. Vamos a ver qué onda con ese punto morado, que es lo que vamos a averiguar ahorita en este capítulo, a ver qué encontramos y sobre todo, a ver, esto me lo voy a comer, igual no es malo. Vale, son buenas, vale, vamos a recogerlas, igual nunca un aperitivo pequeño. Bueno, ya nos chingamos de igual forma. Vale, esto igual lo voy a recoger. Esto ha de ser una planta que se combina, ¿eh? No la voy a comer,
Porque estoy segurísimo que es una planta de las que se combina, amigo. En el antiguo The Forest, las plantas que no tenían nada que ver con bayas eran plantas que se podían combinar. Entonces, en este caso, estoy 100% seguro que esas plantas se usan para combinar. Oye lo que te digo, ¿eh? Ok, empiezo a escuchar gritos, ¿eh? Empiezo a escuchar gritos ahí adelante. Y tengo que recordar que el único que tenemos de defensa es una pinche lanza. Así que aguas, ¿eh, banda? Escuché gritos de caníbales o locos. La verdad no sé si llamarle caníbales. Porque, pues, no lo sé. Igual podría ser una tribu loca que está por ahí nada más. Vale. Aquí en el The Forest hay que avanzar con cuidado, banda, ¿eh? Esto va a requerir unos... Uf, una carga ahí, ¿eh? Una carga de pantalla. Esto va a requerir aquí unos capitulazos. Porque veo que al inicio de la partida... A ver, esto lo puedo recoger. Uy, pensé que era una de esas plantas. Uf, 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 no. Esa era mi oportunidad de brillar. De matar al pájaro, amigo. Uy, necesitamos matar un ave porque necesitamos las plumas. Aunque igual no sé cómo hacer un arco aún, ¿eh? No tengo ni idea. Supongo que ocuparé palo, cinta, cuerda o algo así. Es lo que se me viene a la idea. ¿Escuchan? Sí, es el PDA que brilla donde estamos acercando a lo morado. Uf, amigo. ¿Vale? Esto, men. Esto, men. Ah, ya. Un hombre colgado. Un hombre colgadito. Uf, amigo. Lo digo con una neutralidad. Debe haber una forma de subir a esa colina. Espero que no esté tan lejos subirla. Vale, igual no estaba tan lejos. Nada más era dar la vuelta. Uy, este juego me pone nervioso. Incluso un poco más que el... Bueno. Soga. Pero esta va a ir para la... Vale, este... A ver, espérame. Voy a acomodar mi mochila. Voy a añadirle esto. Y voy a añadir esto para quitar el pinche palo. Vamos a eliminar esto. Y no podemos poner nada más, ¿no? Bueno, barritas. ¿Qué es esto? Quítate. Vale, ya está. Barritas de chocolate, menos mal. Ya cállate, ya cállate. Imagino que con el hacha lo podemos cortar. Es lo único que se me ocurre. Ya está. Vale. Nos quebramos las piernas y nos bajamos por acá. Uf, uf. Uf, sí, nos las quebramos un poquito. Pero bueno, ya está. Vodka. Localizador. Uy, amigo, linterna. Qué rico, amigo. Uf, qué rico. Con esto podemos alumbrar, según. Bueno, igual en los The Forest. Tengo que reconocer que en los The Forest no sirve de nada la pinche linterna. Luego no alumbra nada. Vale. Bueno, tenemos soga. Que esta soga, segurísimo, la voy a usar para lo que es la base. Que eso sería lo primordial. Pero aquí me queda cerca otro punto que me dan ganas de ir a observar. También debo de creer o llegar a creer. A ver, espérame. Que también va a ser esto una entrada. Vale. A ver, a ver, a ver. Herramienta de reparación. Arco de fabricación. No lo sé, banda. Yo creo que vamos a hacernos el arco, ¿eh? A ver qué es lo que nos pide. Dos de esto. Uy, no, no, pero no, no, no me lo voy a hacer porque no tengo igual plumas. Y tendría que matar aves para eso, para poder hacer flechas. Pero ya lo tendría hecho. A ver, vamos a caminar un poco más. Vamos a dirigirnos para acá, vamos a explorar, vamos a ver qué más hay. Ya después decidiré en el transcurso si realmente vale la pena aventarse a hacer el pinche arco ahora, ¿eh? Vale, esto es como un tipo manantial. Uf, amigo. Puede ser el momento, ¿eh? ¿Qué es eso? Son patos. Son patos. Uf, no, se van, se van, se van. No, no te lo puedo creer. Ahí está. Bueno, sí le dio uno. Uf, uf, uf. Uf, todas las plumas. Todas las plumas se van volando. No, la pluma. Las plumas son sagradas, amigo. Las plumas son sagradas. Solo agarré tres. Pero aquí están los patos. Acá hay otro. A otro se la sudó. No, no se vayan, camaradas. No. Uy, no, amigo. No, pero yo recuerdo que maté uno por acá. Lo dejé medio muerto. Uf, esto.
Plata para combinar, lo que les digo, plata para combinar. Oye, el pato que maté, ¿a dónde se fue? ¿A dónde voló? ¿Y lo hice volar y voló de mí? Igual, ¿será que si me alejo vuelven los pinches patos? ¿What? Ok, banda, yo soy bien bandido. Me acabo de esconder acá y vi que regresó un pato, amigo. No sé si spanearon, pero regresaron. Podría ser un buen respawn de matar para hacer plumas. Claro, si le pego. Vale, está. ¿What? No, o sea, el vato le pego. Respanean las plantas, ¿eh? Esto está bulladísimo, amigo. Está bulladísimo. Uy, está bulladísimo. Ustedes lo están viendo, está grabado. No estoy haciendo absolutamente trampa. Aquí les voy a dejar un punto. Banda, ¿quieres encontrar esta planta? ¿Quieres encontrar esta planta que se llama Achioria? Que la vas a combinar con otro tipo de planta. Y buscar un punto donde la planta respanee. Aquí tienes la solución, mira. Nada más haces así, así, hago así otra vez. Regreso. Pum, 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 pum. Mira. Pum, 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 pum. Tutorial que nos acabamos de mandar. Bueno, ya fuera de relajo, para hacer las flechas, ¿qué ocupo? Vale. Dos de esta. Una, dos, tres, cuatro. Y dos palos. Ok. Me sirve. Me sirve, me sirve. Ok, entonces. ¿Son qué dos? 1, 2, 3, 4. Dos palitos. Ahí está, hermano. Tenemos, aunque sea unas. ¿Cuántas? 8 flechitas. Me sirve. Vale. Quitamos esto. Y ahora sí vamos a hacer el arco. El arco ocupaba, ¿qué? Dos palos, ¿no? Arco fabricado. Vale, dos palitos. Esto acá. Y la soga, ¿dónde está? Aquí está la soga. Aunque no entiendo cómo puedes tensar un arco con una soga así toda meca. Porque realmente es una soga que no ayuda mucho. Vamos a equiparle la mochila. Sí me deja, sí me debería dejar. Uf, ahí está. Vamos al 100. Al 100, man, qué wey. No llega otro pato, no llega otro pato. Vale, un ave ahí. Vamos a probar mi puntería. La verdad no sé si lo tengo. Uf, te la tragaste toda, amigo. Uf, te la tragaste toda. Creo que la flecha incluso es más grande que la pinche ave, ¿eh? Creo que la flecha incluso es más grande. No, este pobre padre. Y no lo puedo comer. No lo puedo hacer cosa. Vale, por ejemplo. Ah, ya, puedo cambiar. Ah, la munición, amigo. Bueno, a ver. Ya nos salimos mucho del contexto, ¿no? La emoción de tener el arco. Vamos a dirigirnos por acá. Recuerden, aquí está el bug de las plantas infinitas. What? Eso yo lo encontré. No creo que nadie más lo haya encontrado. Bueno, vamos a dirigirnos a nuestro punto especial. Vale, estamos llegando justo a lo que es nuestro punto especial aquí. Pero pues no veo nada. Las sombras son muy oscuras. No me gustaría quitar esto, amigo. Piedra. Pala. Vale, pero no tenemos una pala. Uf, amigo, no. No tenemos nada. Y no sé dónde está la pala. Que en teoría la pala debería estar dentro de cuevas. Estoy casi 100% seguro de que debería estar en las cuevas. Vale. Bueno. Vamos a revisar. Allá hay otro. En ese ya estuvimos. No hay nada. Nuestra casita está allá. Tenemos una cueva para allá. Bueno. Voy a rodear todo lo que es esa parte de enfrente donde están viendo que está apuntando la flecha. Todo hacia allá. Y después voy a ir con Kelvin. A ver si me encuentro algo por acá. Igual allá hay otro punto morado, pero eso lo veo muy lejos. Eso ya lo haremos después. Eso ya lo veo muy lejos. Uf, amigo, tengo... Tengo cosas, Con aloe vera. Tengo aloe vera, yo vi que recogí uno. Vale, combinamos las plantas, perfecto. Ya saben, ya sabemos combinado que es una planta. ¿Y esto para qué nos ayuda? Mezcla curativa, perfecto, me cura. Uf. Lo buenísimo de The Forest, combinar plantas. Ok, tenemos cosas, Tenemos aquí una tribu, Igual puedo entrar tranquilo de la vida y... ¿Estamos locos o qué? Vale, una soga. No, no quiero pedos, no quiero pedos. Solo vine a buscar sogas. Nuevas cosas. Le pasó en la oreja eso, Soy malísimo, amigo. Ahí está.
Vamos. Siento. ¿Tú qué? ¿Estás bien? ¿Cómo corre, velo? ¿Quieres venir? Uy, uy, agárrala, agárrala. ¡Quiero ver! Sí, 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 ya entendí. ¡Uf! Por atrás hay otro. Uf, no. No, 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 no. No puede ser la primera vez que me maten. Tómate una píldora, amigo. Tómate esto. Vale. ¡Míralo! ¡Ese está grandísimo! What the fuck? Uf. Te duermes, ¿eh? ¡Holo! ¡Oh, el diablo! Oh, está grandísimo este, men. Ya, a tu casa. A tu casa no, todavía no. Todavía no. Uf, esto te mete con una flecha en la cabeza así y no te levantas ni en la vida real. La verdad, este men sí. Uf. ¿Vale? ¿Mamá? Uf, 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 uf. ¿Cuántos headshots? Ahora sí. Muertísimo. Uf, qué susto me acaba de dar el colega, ¿eh? Pero ¿cómo levantó el otro? Lo levantó así como si fuera... como si fuera un juguete. Uf, estamos ejecutando un montón de cuerda. Uf, muertísimo. Cuerda, sí, para mí. Estaría bien marcar este punto, ¿eh? Porque aquí hay cuerda. Vale. Estaría marcar bien este punto. Igual no está tan lejos de nuestra base. No, sí está bien pinche lejos. Deja de decir tonterías, Ronnie, por favor. No, sí está bien pinche lejos. Igual encontramos un trapo que me puede servir para una antorcha. Vale, igual encontré una cosita por aquí. Localizador GPS. Supongo que será como un punto de marcado, como una baliza de subnáutica o algo así. Vale. Me gustaría marcar este lugar porque hay soga. ¿Y cuánta soga pudimos sacar? 6. Y si hacemos así, 1, 2. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego 1, 1, así. Tendríamos dos pares de armadura. Vale. Sirve. ¿Alguien me puede decir por qué en coño no me curé? Si me comí la pastilla, si me tomé el paracetamol y el ibuprofeno, ¿me voy a tener que comer esto? Este sí que me está curando, pero el otro me lo tomé y no me curó. ¿Pero qué está pasando, amigo? Ardilla. Comida, papi. No, pues estoy bien, estoy malísimo. La es que esta ardilla hay que matarla con la lanza o algo, porque están súper chiquitas. Y los venados no los alcanzo ni cagando. Se ve la araña, amigo, se ve la araña. Solo que no entiendo si se ve muy oscuro. Yo lo veo como que muy así, muy rara la gráfica. Pero es que igual tampoco no lo tengo en gráficos altos. Quiero lo más fluido posible. Uf, me tiraron un piedrazo. Una de estas locas. Allá donde estábamos, allá donde hicimos nuestra primera casa, pero desmonté todo y al parecer crecieron los árboles de nuevo. Pero no hay absolutamente nada ya, así que pues... igual me di una vuelta por acá y no encontré nada, al menos que me haya dejado algo por aquí. Pero es que igual lo dudo mucho. ¿Sabes cuál es la ventaja que ahora estoy pensando? Que donde vamos a hacer nuestra base, tenemos una impresora 3D y podemos craftear... ¿cómo se llama? Podemos craftear de munición. De las flechas 3D. Mira ese pinche conejo, está gordísimo, amigo. Hola, ¿qué les dan de comer a los conejos aquí? Estaba gordísimo. Esta zona amplia igual. Me gusta igual las zonas amplias para construir, pero me dan a la vez más miedo. Porque puedo ver al enemigo, ve cómo van corriendo, como si fueran ganados los mens. Y no, a estos los voy a ignorar. Solo están atrás de mí oliéndome la cola. Pues no hacen nada. Vamos con Kelvin, vamos a aprovechar, vamos a tratar de terminar este capítulo, aunque sea con nuestra casita de árbol. Ok. Sí tenemos una aldea demasiadamente cerca de nuestra base, Vamos a guardar esto para tener un poco más de... uf, tenemos arco. Tenemos, digo, tenemos igual un montón de soga, amigo. A ver, esta es una mujer. ¿Vale? No te voy a hacer absolutamente nada, solo quiero la soga, amigo, no quiero problemas. Solo denme todas las sogas, trapos, todo lo que tengan. Vine a colonizar su isla. Uf, amigo, vamos sobrados de soga. Tanto que la estábamos deseando. Quiere decir que probablemente los mate para cocinar. Tenemos para cocinarlo, pero... ¿vale? Sí, para agarrarme sus esqueletos y poderme hacer armadura de esqueleto. Tú vienes a atacarme, ¿no? Uf. Bueno, ¿viste ese move time, perro? Espero que te guste ese move time. ¿Qué te hice? Uf. ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Pues vete con él. Uy, no le di. Pues ahí está. Al Valhalla, junto con él. Ya está, no hay más.
Vale, este no se parece en nada a los que acabamos de matar, ¿eh? Esto es otra cosa, ¿eh? Uy, amigo. A ver. Uno. Dos. Vale, dos. ¡A la madre! Tenía amarrado que hay guerra de clanes de caníbales. ¿Y ahora qué? ¿Tú también quieres ir al Valhalla? Esta estaba mejor vestida, ¿no? Sería la princesa de alguna mamada así. No. Golpes. Más golpes. Ok, bicho. Ya llevas tres. Move time. Uf, Call of Duty Warzone. Me quedo sin mucha flecha. Move time. Uf, se me dista esa. Buenísimo. ¡Oh! ¡No! Amigo, espérate. Espérate, colega. Espera. Uf. No. Uf, 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 uf. Cara rasa. Eso porque hablar antes de tiempo. Uf, le pasó en la oreja. Ahí está. Tú. GG. Al lobby. Vámonos. Tú también. Se asuma que no. Yo no puedo, amigo, con esto, ¿eh? Me da también una taquicardia aquí con estos caníbales locos. Igual no debería estarlos matando tanto desde el principio. Igual y me meto en pedos. Igual y me estoy metiendo en pedos. Hacía lo gratis y no debería matarlo. ¿Por qué no puedo recoger la flecha? Uf, amigo, ¿y sabes qué es lo que me preocupa? Que solo tengo un pescado. Ya no tengo nada para curarme, amigo. Tendría que tener otro tipo de planta para poder curarme. Voy a comer el pescado para asimilar de que me va a curar. Sí me cura un poquito comer. Vale, igual me podría. No, estas serían de caso de emergencia. A ver, ya que estamos aquí y tenemos kilos y kilos de soga, vamos a aprovechar a hacernos con ellos todos los huesos y llenarnos de armadura de esqueleto para protegernos. Esa armadura que tenía ahí, ¿me la puse de casualidad o la puse por algún lado? Porque what? No la veo por donde esté. A ver. ¿Cuántas tengo acá? 1, 2, 3, 4. Ahí está. Un soga. Uy, amigo, ¿sabes cuál va a ser el detalle? Que no voy a tener más cinta. Entonces voy a tener que dejarlo. Poner. Vale, voy a dejar uno. No tiene caso que los queme. Pero sí les voy a dejar esta fogata para que se acuerden. Igual les voy a dejar los pinches esqueletos aquí. Para que se sancochen todos, ¿eh? Para que se acuerden de que no debieron meterse conmigo. Se meten con la raza. Se mueren. Ahí está. Todos sancochados. Vámonos, vámonos con Kelvin. Tengo mucho miedo. Hola, llegando con Kelvin. Mira que me encontré. ¿Cómo? Hola, señorita. Hola. ¿Cómo se encuentra usted? No tengas miedo, ¿no? Si sí, mira, tiro el tronco. ¿Pero dónde va? Estamos locos, ¿qué? Okay. Estamos locos, ¿qué? Okay. Sí, ya la había visto en los trailers que aparecía la piba, ¿eh? Vamos a poner la soga. Y vamos a seguir agarrando esto de acá. Vamos a quedarnos chambeando un buen rato. Vamos a terminar esto. Esto puede llegar a ser muy tedioso, ¿eh? Esto es lo que les digo. Puede llegar a ser un tedioso. Pero yo trueno así, así los dedos y van a ver. Y se hacen las cosas. Pero bueno, muchos dirán que es falso. Ya terminamos la casa. Me tardé un montón porque Kelvin nada más hace de ver un caníbal ahí y sale corriendo como si no hubiera un mañana el men. Ay, Dios mío, me salió más cobarde el men que yo. A ver, y vamos a poner aquí una. Uno de estos, ¿no? Para, pues para alumbrar un poquito. Aunque ahorita igual voy a poner una fogata aquí arriba. Ahorita que aprovechando que ya tenemos un trapito. Voy a poner el trapito. Y como ya había estudiado yo el manual de cómo crear algo, por aquí voy a tener un cráneo, perfecto. Poner un cráneo. Listo. Esto nos va medio a alumbrar un poco. Y ahora sí vamos a lo importante, que es hacer una fogata acá arriba. Yo creo que sí estaría bien. Por si quiero cocinar o algo aquí arriba. Igual me puedo quemar. Tengo que tener mucho cuidado de cómo. Lo voy a hacer de este lado. A ver. Por aquí. Otro por acá. Lo vamos a prender y la vamos a reforzar. La vamos a hacer más reforzada para que aguante un poco más. Y para hacerla reforzada, vamos a acabarlo con esto. Vale. Uf. Sí, tírala. Tú tírala, meco. ¿Ve? ¿Qué hace? Vale. No me digas que me va a faltar una piedra. Ahí está. Y así quedaría ya lo que es nuestro hogar, dulce hogar. Ahora el detalle va a ser rapidito, 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 que me quedo sin tiempo. Sería la cama. La cama estará aquí, justo al lado de la fogata. Vale.
Tengo de sobra, ¿no? Me faltaría de sobra. Uf, ahí está, amigo. Chulada de casa que nos acabamos de aventar, banda. Aquí es donde nos vamos a quedar. Y lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo acá abajo un bicho. O sea, abajo del juego. Tengo un caníbal que está ladrando. Lo vamos a dejar hasta aquí, banda. Aquí nos vamos a quedar en el segundo capítulo de Souls of the Forest. En el próximo capítulo vamos a ver qué hacemos. Al menos ya tenemos el refugio. Y pues ya, de nada, ya no sé hablar. Bueno, como decía, dale un like, suscríbete, activa la campanita para que ayudes a este pobre manco a crecer, que se le cumpla un sueño frustrado de hace muchos años. De mi parte es todo. Hasta luego.